pero hay que sacar también una palabra de consuelo y de esperanza, y la necesitamos. Hoy domingo en Nicaragua se cierra en cierta manera una etapa y se abre otra, independientemente de la decisión que hayamos tomado. Lo importante ahora es, sin olvidar el pasado, sin decir borrón y cuenta nueva, porque esta es la enfermedad crónica de la cultura nicaragüense, la amnesia histórica, el olvido de los errores que hemos cometido, sin olvidar ese pasado y sin olvidar a los responsables de ese pasado, y conscientes de las actitudes y estructuras que han causado ese pasado reciente y remoto, que nos ha llevado al día de hoy, ver hacia adelante. El reino de Dios ha entrado ya en la historia. Y Dios está de parte del bien, de la verdad y de la justicia. Hay que tener esperanza. Esta noche escucharemos resultados, una parte y de otra. Lo decisivo para el futuro de Nicaragua no son los votos que se cuenten hoy y los que no se cuenten. Lo decisivo para el futuro de nuestro país es que nos comprometamos todos de una vez por todas a ser personas íntegras, que sigan su conciencia, que no se dobleguen ante los halagos, que no tengan temor ante las amenazas. Los creyentes somos los primeros que tenemos que tener esta actitud. Ni doblegarnos ante el halago, ni temer ante la amenaza. Solamente personas íntegras que no colaboren, que no sean cómplices, ni le den fuerza al mal, con las consecuencias que traen. Personas íntegras necesitan enterrar. Personas con espiritualidad. En segundo lugar, necesitamos instituciones democráticas, estructura de nación, en donde la base jurídica, el imperio de la ley, el respeto a la constitución política, haga posible una convivencia pacífica, respetuosa de los derechos humanos entre todos los nicaragüenses. Mientras en Nicaragua el andamiaje jurídico y político e institucional sea ruinoso como lo es actualmente, este país no va a ir adelante. Y en tercer lugar, hay que construir, y la Iglesia privilegia este sistema social y político, no es el único, ni el mejor, si quieren ustedes, ni el más perfecto, la democracia pluralista, en donde los ciudadanos tienen cada cierto periodo de tiempo la posibilidad de confirmar o de rechazar y pedir cuentas al gobernante, en donde la voluntad popular se respeta y en donde no es un delito pensar distinto, sino riqueza humana, en donde no hay un pensamiento único ni un partido hegemónico, sino una pluralidad de pensamientos, todos al servicio del bien común de la nación. No basta crecer macroeconómicamente. Hay que buscar un desarrollo humano integral, sostenible y una distribución justa de la riqueza. Hay que despertar la conciencia de ciudadanía que nos ha faltado. Quitarnos de la mente que Nicaragua es el hombre, el que está arriba. Es de todos.
Hoy Jesús con este evangelio nos demuestra que pueden haber momentos oscuros, pero Dios es un Dios de vivos y su reino está llegando a la historia. Ningún momento histórico agota el reino de Dios y vamos caminando hacia esa plenitud. Esto nos exige y al mismo tiempo nos consuela y nos llena de esperanza. A sonreír, a rezar, a confiar en el Señor, en la nobleza de nuestro pueblo y a asumir toda la responsabilidad de construir un mejor futuro para Nicaragua. Que Dios bendiga a nuestro país.